vamos ya dejando atrás San Ignacio por esta ruta que es totalmente off-road y vamos con sumo cuidado porque está más bien feita. Tiene muchísima arena, es muy parecida a la ruta anterior que hicimos hacia Brasil. ¡Oh, mire! ¡Un avestruz! ¡Wow! ¡Mira cómo va corriendo al lado! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Va corriendo rapidísimo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira cuál es! ¡Mira! ¡Dale a ver si estoy mirando! ¡Vaya a saltar porque... ¡Está asustada! ¡Sí! ¡Ya se devolvió! ¡Oh! Se veía bonita corriendo al lado de nosotros. Ya reparamos el guardabarros delantero, ya está puesto, pero el freno delantero todavía estamos trabajando con uno, porque obviamente en el pueblo donde estábamos no hay cómo repararlo, así que nos vamos a tener que ir con un solo freno. Para colocarlos en contexto, en el capítulo anterior sufrimos una aparatosa caída después de que el guardabarros se enganchara en la rueda delantera y reventara las mangueras del freno, obligándonos a seguir la ruta con un solo disco trabajando. Entonces eso, y también lo otro para agregar es que esta ruta se llama de la ruta de las misiones jesuitas, ¿cierto? Sí, de la chiquitanía. De la chiquitanía. Pero esa historia se la vamos a contar más adelantico. ¡Apa! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Viejo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Mija, agárrese duro, agárrese. ¡Ay, no! La Ruta 17 en Bolivia es una vía que actualmente están construyendo y gran parte de la ruta estuvimos en un baile constante con la abundante arena. ¡Ay, no quiero más! Y toda la ruta ha sido así. La gran mayoría de los desvíos son pura arena. Pero de qué. Uy. Mijo, se estabiliza más ahora con estos neumáticos. Ahí así que para el que no se haya visto el capítulo de Santa Cruz. Fueron donados por Don Hugo, que se debe estar viendo este capítulo, y le mandamos un grandísimo saludo. Sí, muchas gracias, no sabes la felicidad que hace estar en estos terrenos y tener estos neumáticos tan buenos. Claro. Tomamos el asfalto. Eso quiere decir que ya llegamos a... ¿Cómo? San José de Chiquitos. ¡Qué grande la iglesia! Vea pues lo interesante de por qué llegamos hasta acá. Resulta que estas iglesias tienen más de 300 años y son iglesias de las misiones jesuitas que se hicieron en todo Sudamérica. Pero atentos a estos, solamente en pie quedan en Bolivia estas hermosas iglesias y están en varios pueblos. ¿En cuáles es que están, Valentinita? San Rafael, San Javier, Santa Ana, San José, que estamos acá. Creo que me faltan algunas. ¡Oh, mira! No sabía que tenía tan buena memoria. Pero sí, son como unas nueve iglesias, más o menos. Y esta es una de ellas, un espectáculo. Las misiones jesuitas de Chiquito son pueblos misionales creados por la Compañía de Jesús en los años 16 y 17 para convertir a las tribus locales a cristianismos. Seis de estas misiones fueron destinadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990.
Buenos días. Continuamos hacia Chochi. Bueno, gente, estamos en el Santuario Mariano de la Torre. Y ya empezamos a ver ahí el atractivo turístico de aquí, de Chochis. Y aquí están las vías del tren. Uf, mire. Acá sí puede quedar una buena postal. Súper, hiper mágico este lugar. ¡Hoy tiene eco! ¡Hola! ¡Hola! Amor, es un santuario. Es un santuario, no se puede gritar. Bueno, estamos en el Santuario Mariano de la Torres o Santuario de Chochi, que este santuario fue dedicado a la Virgen de la Asunta. Está considerado como una muestra de arte chiquitano y todo este santuario está tallado en madera, que realmente es impresionante. Lo más hermoso de este santuario es que está situado al pie de la torre de piedra roja, más conocido como la Torre Chochi o Torre David. Listo, nos vamos del santuario, que la verdad está increíblemente bonito. Bien conservado. Bien conservado, muy espectacular saber que después de tantos años se sigue manteniendo en pie todo esto. Ahora, comentándoles, ya ahora que ya estamos saliendo, nos vamos hacia Aguascalientes, que, la verdad es que promete harto. No han hablado mucho de ese lugar. Claro. Bueno, así que vamos para allá. Son 70 kilómetros... todo asfalto, así que vamos a pagar y nos vemos llegando. Muy rica. ¿Sí? Sí, el agua que todos sueñan. Uy. ¿En serio? El río Aguascalientes en el municipio de Roboré se convierte en el río de aguas termales más extenso de Latinoamérica, con 5 kilómetros de largo. Bueno, y debo confesarles que a mí el agua caliente no me gusta. Cero, cero.
Entonces, para que yo esté metido aquí con esta agua es porque verdaderamente tiene un tono perfecto. Está como para disfrutarla. ¿Sí o no? ¡Buenos días! Estamos en camino a ver los herbores de donde nace realmente el río Caliente, de donde hierve el agua. Lo más lindo es que un señor nos va a llevar hacia allá. Nos hizo una invitación ayer y bueno, vamos detrás de él para que nos lleve. Así que vamos a ir a ver qué tal está eso ahí. Vamos al ladito. Mira la diferencia. Se va colocando más caliente. ¡Uf! ¿Cómo cambia de bastante? Se siente totalmente caliente. Y miren aquí cómo va saliendo el agua. ¡Wow! Se hunde para abajo, se hunde. No es peligroso. Ahí. Voy a sacar la cabeza. Esas mujeres se van a asustar, viste que están tan tapadas. En serio, se puede meter, no es peligroso. No es peligroso. ¿Cómo voy a morir? ¿Algo seguro? ¡Oh! ¡No! ¡Qué increíble! ¡Oh, cómo se siente! ¡No! Se siente. ¿Cómo se va? ¡Oh! ¡Increíble! Se va uno para abajo. Pero está muy caliente. ¡Uf! Dale, dale, sí, es como un masaje. Pero hágase más ahí en el centro. ¿Dónde no, estás? Pero es que está llenando como un masaje natural. Sí. El lugar en donde estábamos parados reciben el nombre de herbores y son agujeros naturales en el fondo del río por donde fluye el agua caliente desde un nivel subterráneo hacia el río. Muy caliente. ¡Wow! ¡Oh! ¡Uf! Pero demasiado. Entonces el agua sale directamente debajo del río. Y su extensión de este río son 5 kilómetros. Son 5 kilómetros de río de agua caliente. Son las aguas termales más largas de Sudamérica. Así que el mundo con los pits aquí está transmitiéndoles a ustedes. En el Burriño conocimos a Javier, quien muy amablemente se ofreció y nos mostró todos los atractivos de la zona. No. Ellos que son como rubios, que tienen otra... Ah, no, menonitas. Menonitas. Ajá. Menonitas. Ellos son descendencia alemana. Ah. Que están hace años acá, ya sentados. Sí. Ellos tienen tierras, producen, ¿no? Tienen su colonia, le llaman, colonia menonita. Donde solo viven ellos, ¿no? Buenísimo. ¿Y usted sabe por qué se bañan con ropa? Es la cultura. La cultura no es demostrar, digamos, las mujeres igual. Las que están de pañoleta negra son las casadas. Las con café comprometidas y las de blancas, las que tienen pañoleta blanca son las que están solteras. Así se la diferencia. Ah. O sea, blanca soltera, café comprometida y de negro casada. De luto. O sea, como bueno. Que
Como que la de negro ya está muerta. Ya pues. Está muerta. Entonces yo tengo que bañarme de blanco, de blanco. De blanco es que todavía está virgen. De blanco. Este es el tercer balneario que se llama El Puente, que es un poquito el agua más fría. Así que vamos a probarlo. Gracias. ¿Y está feo el camino o no? Sí, así como está, sí. ¿Así como está? Ajá. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo puede entrar? Listo, gracias. Bueno, la idea es ir a ver los pozones, pero parece que el camino está horrible. Está bueno, ya te lo dijeron. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Dele. Esta moto pasa. Esta moto pasa. No, y el tema es que tenemos todo el equipaje. Ya, pero vamos. La gente no sabe qué es lo que es andar en una moto de estas, que es tan pesado y tan difícil. Uy, mariquita. No, parce, miran eso. Uf. Oh, bueno, resulta que estos pozones nos llaman mucho la atención porque formaciones que hizo solamente el recorrido del agua. En terreno así, con el otro neumático ya no hubiéramos ido al piso. Sí, ya nos hubiéramos caído, la verdad. Uy, cuidado. Concha, ¿por qué? Parce. Está. Puro. Uf. Contrólala. Sí, sí. Eso. Ya, bien. Esa era la parte fea. Debe ser. Uy, uy, uy. Había mucha arena suelta ahí. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Sí, bien. Bien asustada. Pero el susto iba a valer totalmente la pena. A mis 30 años, joven, recién me pude meter con tanta profundidad, antes no podía. Era un trauma de chiquita, ¿no? Sí, no vamos a decir el por qué, pero era un trauma. Está muy, muy buenísima el agua. Está en el tono perfecto. Ni muy fría ni muy caliente. Oye, compré 20 litros. ¿Me entrarán? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Te cobraron nacional? Bien. Acá si uno va y compra la gasolina,
con el bidón se la pueden vender a precio nacional. Ah, y otra de las cosas que les vamos a hablar es que el consumo de la moto es súper bajo. Hasta el momento nos dio 420 y algo de kilómetros y todavía no se agota la... Estamos todavía en la reserva. Todavía no se agota la reserva. Son 22 litros los que le entra a la caballola. O sea, muchas de las personas nos recomendaron venir con bidones acá a Bolivia, que la verdad no lo habíamos necesitado. Y miren, la solución está que también la gente arrienda bidones. O sea, la solución siempre va a estar. No, no hay que venir asustado a Bolivia porque la solución está. También otro de los temas de por qué nosotros no llevamos bidón es que somos dos personas, evidentemente en una moto, equipaje para dos personas, y todas las zonas donde nos estamos metiendo a diario, o sea, sería mucho peso llevar gasolina también para nosotros. Aparte, como les mencionaba, la caballota tiene muy buena autonomía, como es el modelo Adventure. Entonces yo siento que si no conseguimos gasolina en 400 kilómetros es porque ya estamos en un desierto perdidos, que Dios quiera que no nos vaya a pasar nunca, pero normalmente no andamos por partes tan desérticas como para estar llevando bidón. Ya mañana, si Dios quiere, vamos a salir a Corumbá, vamos a estar en una nueva frontera, un nuevo país, para tomar diferentes caminos, diferentes culturas, personas. ¿Qué es lo que se vendrá? No lo sabemos. Solo sabemos que lo que va a seguir habiendo va a ser increíblemente bueno. Con el traguito amargo de dejar ya Bolivia, pero contentos de todo lo que... Sí, felices. Lo que vivimos. Muy, muy, muy felices. Bolivia, un país para volver. Y un país que nos vamos nuevamente agradecidos. Qué lindo decir que nos vamos de otro país con la misma sensación de la que nos fuimos de Chile, Argentina. Sí. Qué lindo salir de cada país así. En serio. Y tanto que nos decían, no, no vayan a Bolivia, no vayan a Bolivia. Ahora ya les digo, no pueden morirse sin conocer Bolivia. Exacto. Y no pueden hacerle caso a la gente, uno tiene que ir a vivir la experiencia y créanme que se van a llevar otra sorpresa. Ahí les presentamos a Javier. Diga hola, Javier. Bueno, Javier es aquí el ángel del camino que nos recibió. Nos dejó aquí acampar en su hospedaje, ¿sí o no? Así que aquí, allá al lado está el río Caliente. Si vienen aquí a Icaray con Javier, los lleva a hacer todo el tour que nosotros hicimos, ¿no? Ahí por cualquier $200, hasta ahí. Por $200 va y los lleva tranquilos. Que yo me mando 250. Sí, nosotros le dimos 250 porque te sabe, uno que es amoroso. Uno que es pudiente. Ahí dejé la eso, Javier, muchas gracias. Un placer, mi amor. Bueno, nosotros un placer de haber compartido aquí con usted todos estos días. Fue sumamente increíble, ¿cierto? A la mañana siguiente, con una pena enorme, recogíamos nuestras cosas y nos despedíamos por última vez de Javier para hacer los últimos kilómetros dentro de Bolivia y darle la bienvenida a Brasil. Nos vemos el próximo domingo.